En otros temas, mucha atención que el ministro de Hacienda acaba de hacer anuncios sobre los precios de la gasolina y sobre las tarifas del SOAT. Laura Rojas, ¿de qué se trata? Sí, señora, anuncios muy importantes en materia del bolsillo de los colombianos, pues no va a subir el galón de la gasolina para el mes de diciembre. Recordemos que este no subió tampoco en octubre, pero sí en noviembre, 600 pesos. De esta manera, entonces, el precio promedio del galón de gasolina para el mes de diciembre queda en 14.564 pesos. Y para las principales ciudades, Bogotá, 14.973 pesos. Medellín, 14.906 pesos. Cali, 14.997 pesos. Barranquilla, 14.644 pesos. Y Cartagena, 14.603 pesos. De otro lado, también el jefe de la cartera de Hacienda anunció que para enero el precio del galón de la gasolina sí va a subir. Entonces, escuchemos las razones de el por qué existirá este incremento comenzando el 2024. Estamos mirando exactamente qué tanto es lo que falta por cerrar y de ahí en adelante la expectativa es que todos los meses tengamos una resolución para que los colombianos volvamos a acostumbrarnos que hay una resolución mensual que mira los precios de los combustibles, pero que el ajuste es 5 pesos, cualquier cosa por encima o por debajo. De otro lado, las tarifas del SOAT van a ser actualizadas para 2024. Lo llamativo es que el subsidio para las motos y transporte público del 50% sí se va a mantener para el próximo año. Pero recordemos que algunos gremios como Fasecolda y el propio gobierno han reconocido que esta medida fue tomada para evitar la evasión del SOAT y esto no ha dado resultados. Sin embargo, sí se va a mantener para 2024. Vamos a ajustar las tarifas con el mismo 50%, pero vamos a revisar la de fondo. La de fondo es qué va a pasar con el SOAT en el futuro. También aquí en el Tequendama participó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el lanzamiento del Censo Nacional Económico, el cual este trabajo, más bien, consiste en que los negocios sean contabilizados de una mejor manera, porque desde hace, desde 1950 no se hacía esta actualización, por lo cual es necesario que se haga la actualización de cuáles son los negocios que existen en Colombia, cuáles son los dueños y cuáles son los trabajadores que existen allí. Por el momento, esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Laura Rojas, Noticias Caracol.